Cocino que ya no cocino mayo. No, Nelson no tuvo la suerte de que le haga un asadito. Le iba a manguear la carne a él, igual de la carnicería. Eh, porque ahora, bueno, hace frío, estamos acá adentro. Gracias a las chicas de NutriCook. Ahora en un ratito vamos a disfrutar de un platito de locro. Estamos en una fecha cercana al 25 de mayo, así que vamos a disfrutar de un, de un rico locro sano, ¿eh? al estilo NutriCook. Bueno, le voy a servir a Nelson para, para brindar primero un poquitito de acá del pingüino, que recién hablábamos que esto se usaba a Nelson porque si no tenías que poner la Dama Juana arriba, ¿no? Sí, sí, es una gran cosa eso. Yo recuerdo ir a comer sí. de chico a restaurantes que te daban el pingüino, que claro. pedías el pingüino. Así que para el del vinito sí, de la sí. casa. Perfecto. Vamos a hacer después, vamos a escorchar una. Está bien. <laughs> Eh, vamos a hacer un brindis como hacemos siempre. Nelson, ¿por quién te gustaría brindar? Por mi señora. Hoy cumplo 33 años de novio. Muy bien, tomó un trayecto. 33 traído. años. Así. Ahí está. 33 Me años. Puse de año... se... Me puse de novio el 27 de mayo del 88. Ajá. ¿No te dijo nada que venías acá? ¿No te no, reclamó? perdón, me va a matar. De, <laughs> del 84. Ah, del 84. Bien. Está bien. En el 88. Sí. Eh, bueno, la verdad que hay cosas que, que uno puede llegar a decir que se siente un fósil, pero yo me Ajá. comprometí. Sí. El anillo de casado ah, dice 27 de mayo del 88. Sí. Porque nos comprometimos el 27 de mayo del 88. Nos casamos en el 90. O sea, cuatro años de novio, te comprometiste... Y tuve un año más de novio. Ajá, un año más y se casaron. Uh -huh. ¿Dónde se casaron? Acá, uh -huh. civil, iglesia, acá. ¿Y la fiesta? Hubo una pudo? pequeña reunión en La Posta. Ajá, cuando sí. Cuando La Posta era... Sí, sí. porque él no estuvo muy organizado el casamiento. Ah, fue medio, medio repentino. Sí, pero teníamos pensado casarnos en marzo del 91, una cosa así. Uh -huh. Yo me recibía... Sí... A fin de año y nos casábamos. Uh -huh. Y hubo un, un embarazo no esperado. Sí. ¿Qué <laughs> eh, que es eso? Que Felipe, normal. mi hijo mayor. Sí, sí. Y así que decidimos casarnos ahí nomás sobre el pucho y nos casamos en octubre. Uh -huh. Felipe nació en marzo. ¿Dónde eh, se conocieron? Nosotros nos conocimos, más yo calculo que básicamente en la casa de Nancy Muriel, porque uh -huh. primos, somos primos con Nancy. O sea, uh -huh. ella. El padre Muriel, Mario Muriel, uh -huh. era morra, la madre era morra. Uh -huh. este, y mi señora era amiga de ella, estaban en ese grupo y sí. yo frecuentaba más o menos ese grupo. Porque yo tenía, no tenía un gran grupo de pertenencia acá porque yo estaba pupilo. Uh -huh. este, entonces no, 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 no compartí secundaria con nadie, no compartí primaria con muy poca gente. Uh -huh. Entonces conocía poca gente. O sea, Nelson, eso de conocer poca gente tiene que, tiene que ver con que vos naciste en el trébol, en el campo. ¿Y ibas ¿en qué, en qué colegio? A la escuela prima? 29, la que está en la esquina del trébol. Uh -huh. La que está acá bajando la ruta 40 de la rotonda, la primera que está a la izquierda. ¿Qué recuerdos tenés de, de ahí, de ese colegio? Y es muy, muy linda, es una época muy linda. Porque la, la escuela primaria del campo en esa época, lo que sí. te llama la atención... Era la, la... yo recuerdo que todo hoy lo que hay un gran debate sobre la igualdad y la equidad uh -huh. la escuela de campo era eso uh -huh. éramos todos iguales todo de guardar polvo blanco yo tengo un recuerdo muy, muy grato eh, cursos compartidos una maestra cada cuatro o cinco grados entonces terminabas a fin de año sabiendo todo o sea uh -huh. hacías un año claro. y sabías lo, de lo del de al lado lo del otro eh, recreos muy este, lindos. Además, yo. Eh, el campo es un poco así, pero los chicos de campo de esa época no era que se juntaban. El único momento que te juntabas con chicos era en, en la escuela, digamos. Sí. O sea que para mí era una aventura. Yo estaba uh -huh. criado entre viejos en el trébol. Había muchísima gente porque este, en esa época había tambos a mano. Sí. O sea que había muchas familias, había varas uh -huh. uh -huh. con muchas familias. Este, pero no había chicos chicos, o sea, muy pocos chicos chicos que se podía compartir este, juegos. Y ¿No eso. tenés un vínculo de, de, de algún chico chico que No, trabajara sí, en el, el campo. único que yo que, sí. que, 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 que frecuentaba y que iba a mi casa y yo iba a la casa de él, Alejandro Rechea. Que, que trabajaba en el trébol no, en el, padre? el no. campo de ellos también frente. Ajá. Eh, Ajá. Y ellos vivían en el campo también. Iba al colegio a la 29. Y ¿Iba al colegio a la misma edad? O sea, tenemos un mes de diferencia, o sea, yo soy el 1 de noviembre y el del 1 de diciembre. Ajá. Y es la única persona como referencia con la que yo me traté en la primaria, siempre porque éramos compañeros. Y después, la vida esa también tiene que, en esa época, como había mucho tambo y muchas cosas, había mucha rotación de chicos que estaban un par de años y los uh -huh. padres cambiaban de trabajo y se iban. Uh -huh. este, que, que hicimos juntos, eh, Muraca, Oscar Muraca, uh -huh. eh, el vasco, los chicos de Roldán estuvieron un tiempo, eh, Gustavo Roldán, uh -huh. eh, Chuer Sí. Eh, que hace muy poco murió el padre de eh, uh -huh. Un hombre que mucha gente tomará como referencia que iba en ese caballo tordillo a trabajar hasta hace muy pocos años al rastro ah, este, ahí en la baja. Uh -huh. eh, pero somos muy pocos. Este, los Rafi, nosotros tuvimos, bueno, yo viví, eh, viví yo no, todos nosotros, en la muerte de Guillermito Rafi, que era compañero nuestro del mismo colegio, que murió en un accidente de auto uh -huh. eh, ahí enfrente a donde hoy está la fábrica de salas. Sí. Este, Cerca del campo de golf. Venía ahí. caballo, se cayó uh -huh. del caballo y desgraciadamente venía un auto, una camioneta uh -huh. y murió. O sea, que era una, una cosa muy traumática porque éramos chicos, no sabíamos ni qué, estaba, ni qué pasaba, que se muera un compañerito. Sí. Y, este, pero éramos muy pocos, una referencia muy chica. ¿Tuviste una pérdida siendo chico? Son cuatro hermanos. Tuve la pérdida eh, de Matilde, mi Patricia, eh, Guillermo uh -huh. y vos el uh -huh. más chico. Había una gran diferencia de edad, ¿no? Con Matilde 18. 18 años y si la perdiste Es un me acordé por el accidente de que me sí, mencionaste. Sí, 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 sí. Eh, es una cosa que yo aún hoy es como que no tengo resuelta. Yo tenía 8 años cuando murió mi hermana uh -huh. y era casi como mi mamá. Ya, o sea, mi hermana tenía 18 años y mi mamá era mi mamá, pero yo estaba todo el día con mi hermana. Uh -huh. E incluso cuando ella tuvo el accidente yo pasaba mucho tiempo con ella, porque ellos vivían en el campo, en la casa de al lado, digamos, a, 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 a mil metros. Uh -huh. y yo era una de las pocas cosas que decía, iba casi todos los días a la casa de mi hermana, tenía muy, mucha relación con mi hermana. Uh -huh. Cuando ella tuvo el accidente yo tenía ocho años, y ella estaba casada y vivía sin hijos en uh -huh. el campo. Este... O sea que eras como un hijo. Sí, eh, una relación muy particular. Y... Y además el tipo de muerte, de que te llaman y te dicen, tuvo un accidente, no sabía qué pasa, y el otro día te tendría que estaba muerta, una cosa bastante. ¿Cómo fue? Un accidente relacionado con una tormenta, había, había nacido mi sobrina mayor, Karina Barreira, uh -huh. y ellos fueron con mamá a verla a mi hermana, eh, y mi mamá decide quedarse porque, para cuidar a mi, a mi, a mi otra hermana. Y Matilde se viene sola en un auto por la vieja Rivadavia. Sí. Y justo en la curva que está entrando a Marcos Paz, cuando vos salís de Marcos Paz, que había, no sé si ahora todavía está una estación de servicio, una estación que haces de servicio. una curva y hay una recta larga. Sí, total. Ahí nomás uh -huh. eh, no se sabe si pisó el cordón, lloviendo una ¿Manejando noche. ¿Manejando ella? Eh, manejando ella sola. En el auto. Sola. Una noche de invierno, lloviendo, eh, junio, creo que 17 de junio, una cosa que uh -huh. no, no quiero ni no, ni siquiera lo tengo registrado. Uh -huh. Eh, lloviendo, barro, eh, no saben si mordió el cordón, si le pasó algo, hizo un trompo arriba de la ruta y venía un auto de frente y murió instantáneamente uh -huh. prácticamente. Este, o sea que la y no había medio O sea, hoy por hoy... Sí. A veces una de las cosas más difíciles de hacerle entender a, la, la, a los jóvenes es que las cosas como eran en aquel momento. O sea, hoy por hoy busquen eh, en, en, en yo creo que no, no deben pasar más de minutos de que vos te enterás, agarra con el celular, llama, averigua. En aquel momento era toda una historia comunicarse uh -huh. con Buenos Aires. Sí. Este, yo soy de la época que yo cuando me fui a vivir a Buenos Aires eh, a los 18 años, 18 años uh -huh. eh, era el teléfono este, que era acá, acá era acá con y con 7, 8, 10 horas de demora. Vos llamabas a la operadora en Buenos Aires y decías, me sí. quiero comunicar con Navarro, y te decían, ocho horas de demora. Sí, y tenías sí. que estar ahí, te llamaban, y tenías que estar esperando ocho horas para uh -huh. comunicarte con Navarro. Entonces las comunicaciones eran malísimas, en el campo no había teléfono, no había celular, no había nada. Este, me acuerdo que en mi casa había un radioteléfono, que era como una cosa de avanzada, uh -huh. que el punto de conexión acá con Navarro era la casa GC. Estaba sí. el viejo pichón GC en la esquina uh -huh. donde en todavía la esquina, está la óptica. Sí, la, la óptica. Y tenían una cosa que yo creo que no sé si nos está dando vuelta por ahí en algún lado. Habían hecho el, el viejo Zaremba, el uh -huh. padre de los Zaremba, sí, sí, sí. un reloj despertador de esos redondos a cuerda que tenían las campanitas arriba. Un sí, caso que todavía hay sí, como, sí. Como, como novedad. Sí. Eh, y le habían soldado una chapa desde sí. las menos 5 hasta las 5. Y desde las y 25 hasta las y media o y 35 en donde cuando la aguja pasaba por ahí, hacía contacto y prendía sí. el radio teléfono Entonces, todos los que se querían comunicar tenían que aprovechar esa banda de 10 minutos. Sí. De, la, una cosa increíble. Increíble. <laughs> este, yo viví eso. Y bueno, yo me acuerdo que estaba con papá, porque mamá se había ido. A acompañar cuando acompañar a mi hermana. Cuando recibiste la noticia vos estabas y con Y yo estaba con papá lloviendo en el mismo ah, campo. Sí. Eh, por supuesto que yo tenía 8 años, mucha información no me dieron, pero mi papá me agarró y me, me, me trajo a lo de Ibarra. Eramos, eran familiarmente amigos del doctor Ibarra, del padre del gordo, de Alejandro, uh -huh. de sí. este, Marta. Y me dejaron ahí, <laughs> me dejó mi papá ahí. Sin darte la noticia. Sin decirme absolutamente nada y se fue. Uh -huh. y, papá, yo, y, bueno, y para papá, cuando llega ya una noche de porquería, lloviendo, sin luz, ahí era campo en ese momento. Uh -huh. Eh, estuvieron con los bomberos ahora buscando a mi mamá porque era imposible comunicarse con Navarro con Buenos Aires para saber dónde estaba mi mamá y él estaba seguro que mi mamá regresaba o sea, sí. así que él pasó una noche bastante Tremendo. mierda, le había muerto la hija y él estaba convencido que la, que la, que la, la, que su, que la esposa había tenido el mismo accidente ah, ah buscando, perdón no buscándola, buscando tratando de conseguir la no, no, buscando de dónde el cuerpo él, él insistía el, el, que eh, mi que, mamá venía que venía en el, en el auto, qué locura uh -huh. Este, y después, bueno, pasaron las horas y se pudieron comunicar con el departamento de mi hermana. Este, y en esa época también, que era una cuestión familiar, yo no sé, eh, tanto a mi abuelo, yo era más chico, fue en el año 69, yo apenas me acuerdo, pero de eso me acuerdo, tanto a mi abuelo como a mi hermana la velaron en casa. Uh -huh. Entonces, para un chico, sí. este, que te pongan el cajón del muerto ahí, que te fumas el velorio multitudinario. Era como que hoy por hoy yo voy a mi casa del trébol y lo sí. único que tengo son las imágenes del velatorio. El sí. resto no existe más nada después uh -huh. de eso. Este, fue una, una cosa, un recuerdo feo. Sí. Al punto tal que este, no, nunca fui un psicólogo, pero uh -huh. no voy yo a la casa del trébol. No vas. Desde que murió papá, que creo que fue en el año 95, 97, este, creo que habré ido cuatro o cinco veces. No, no. Oh, no. no me simpatiza. Sí. Uh -huh. Y tampoco, te tampoco tengo mucha, mucha gana de ir, no, no me llama a ir. He ido a fiestas, uh -huh. he ido porque me invitan a un cumpleaños de alguno de los mis sobrinos o porque alguna cosa así se ha hecho. Este, y he sí, ido por compromiso en el, compromiso, parque, ¿no? en el, el montón, montón y amontonamiento de gente y ruido quilombo. Sí. Sí. Voy. Pero yo ir a la casa solo no, no me interesa, no voy. Y además por eso que contás de una infancia como muy sola, ¿no? Siendo chico, mm -hmm. rodeado que de yo gente. yo estaba irán. solo. Mira, en los últimos años que yo pasé, ponele, de los 10 a los 15 años, estaban papá y mamá con 50, ponele, una cosa así. Uh -huh. Una mujer que trabajaba con cama adentro en, en casa, que todavía está viva, que es Olga Aguirre, que debe tener 80 y pico de años. Que era ya uno, también una mujer grande, de cuarenta y pico, ¿sí, ¿no? Este... Eh, Juan Alzamendi, el tío del gato Alzamendi, el, el gato murió hace poco. Sí, sí, sí. Eh, que era un hombre solo, que estaba de casero. Sí. El gringo es Gros, el padre de, de Tati. <laughs> en serio, que era el el gringo, quintero. Ahí? El gringo era quintero, el iba gringo, todos los días. Mira vos. ¿sí? Iba todos los días de Navarro al Trébol, en A dedo, creo, y hacía quinta. Una, una mega quinta sí. eh, que de ahí se repartía carne, para el, frut, verduras para el hospital, para el, los colegios, para la 501. para pa salir y repartía. Pero uh -huh. hacía una quinta, como decía, de la cosa de loco, porque hacía dos hectáreas quinta. Sí, solo el gringo. Solo. ¿Mirá vos? Y, y se repartía verdura y fruta y qué sé yo para todo el campo. Para uh -huh. todo. El, para todo. Yo te digo, a veces no es difícil hacer la cuenta, pero entre el trébol y los Galpones éramos más de 50. Claro, era como una pyme. Digo, no, era no, como no, era una Llegó, pyme. O sea, yo en ese momento eh, creo que había cuatro o cinco tambos a mano. En sí. cada tambo había una familia con gente, con chicos, eh, con sus hijos que también trabajaban, qué sé yo. Uh -huh. Estaba el Aras, donde había, creo que había tres familias más. Después estábamos nosotros en el Casco. Y en los Galpones había otro tanto. Este, Todas uh -huh. familias, muchas de ellas que son de Navarro y que, con las que yo todavía. Nos, nos cruzamos y nos encontramos, pero yo los tiernos, Jorge Tierno, que nació y vivió en el campo, uh -huh. eh, los Andrade, que son, por ejemplo, la señora de Jorge Cerdá, eh, sí. nacieron también uh -huh. en el campo. Sí. Hay muchísima gente, los todos la familia Torres, que todavía quedan algunos, este, eran tamberos en el campo. Hay o sea, yo, yo, mucha gente que todavía. Que, que, y la cantidad de gente con la que te cruzás y te dicen que trabajaron, que yo, yo registro tengo de que, de que claro. trabajaron. Pero... Me contaste una historia interesante, de, 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 tus, de tus papás. Eh, sí. Blanca Bull, tu mamá, y Antonio Morra, uh -huh. ¿no? Porque algunos lo conocen, hay otros que no. Uh -huh. eh, Antonio eran 14 hermanos. Tu, sí. Tu papá. Eh, creo que fueron 14 embarazos sí. y dos hermanos. Uh -huh. dos, 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 dos murieron o al nacer, o muy chiquititos. Uh -huh. Y vinieron de otra, no eran de Navarro. Ellos vinieron, mi padre vino de Ameguino. Uh -huh. Ameguino actualmente es partido, fue durante muchísimo tiempo partido de General Pinto. Sí. Y creo que en la época de Cafiero, no sé qué, se, se independició como partido. Uh -huh. de, aparentemente, mis abuelos vinieron de Piamonte, de Italia, a la zona de, de Villa María, Córdoba, uh -huh. que ahí tengo primos todavía. Uh -huh. Y después, ellos eran este, agricultores. Nómades, digamos, o sea, tenían su casa, pero vivían atrás de las cosechas, eh, sembrando a caballo, eh, en muchas estancias de la zona. Y ahí se viene tu papá. Papá se viene, eh, viene hacia la Colimba, sí. a Buenos Aires, este, y no volvió más allá. Uh -huh. él, él decía que, claro, el, el, el hijo menor de semejante cantidad de gente uh -huh. tenía funciones asignadas que eran las peores, era cuidar chancho, cuidar gallina, sí, claro, claro, sí, <laughs> que nunca, nunca ascendía, digamos. Así que se vino a Navarro, que ya había venido el primero, el primero que vino a Navarro a trabajar, no sé cómo, fue Bautista, el padre de Petocha y de, de Isabel Morra. Uh -huh. Y él lo trae a, a mi papá, primero creo, y después a Miguel Morra, que es el papá de Miguelito y de, y de Estela, uh -huh. este, que son mis primos acá. Uh -huh. Eh, y papá viene a trabajar al Trébol. Para... Ah, viene a trabajar al Trébol, sí, sí. que era el campo de, los, de tus abuelos de maternos. Sí. Ok. Papá Ahí se conoció trabajar... con tu mamá. Sí, papá viene a trabajar. Es una historia media rara, okay. <laughs> eh, incluso no muy clara. Sí. <laughs> eh, eh, papá vino a trabajar. El, el trébol, los galpones y San Ramón sí. eran de una misma sociedad que era Tacle, Ferry Bull. Bull era mi abuelo. Eh, ellos hacen deciden comprar esos campos que sé yo eran industriales habían hecho mucha guita en la época de la segunda guerra mundial uh -huh. eh, y antes de la preguerra y mmm, vienen y se, se hacen un casco para cada uno de las familias y uno de los mi casa sí estaba elevada sobre el nivel del piso uh -huh. y la casa del otro eh, tenía todo un sótano abajo y había, se ve que habían hecho un gran pozo para sí. hacer todo el sótano, un sótano inmenso. Sí. Papá vino a trabajar, a cortar los cardos para hacer las marcaciones de, la, de los chalés sí. y transportaba tierra con una chata a caballo de, una, de un casco a otro. Eso o fue sea, un de, primer, uno, de uno sacaba <laughs> de, y ponía en el otro. Ese fue su primer trabajo. <laughs> y, este, No había planta no había nada. En lo que sí. hoy es el trébol, que todo el sí, mundo dice sí. es arboleda. Bueno, papá trabajó en eso, en poner las plantas, en, en acarrear los materiales. En esa época el tren llegaba a sagasti Uh -huh. eh, a la estación de Anasagasti Sí, 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 que está abandonado. Así que ese punto era donde llegaban los materiales que mandaban de Buenos Aires y se, con chata se traían los materiales para uh -huh. hacer las obras. Y uh se -huh. hicieron esos dos chalés ¿Y, Hubo... tu abuela, ¿Y tu abuela vivía ahí o vendría de fin de semana? No, es eh, tu mamá, no, tu mamá, eh, Al, no, de fin al, de al principio ellos vivían en, Buenos Aires. vivían en Buenos Aires. ¿De qué zona? De Florida. Uh -huh. eh, me, 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 esa parte de la historia de cómo sí. se conocieron y todo no no no, no se no, la preguntaste no nunca Ellos no eran de hablar mucho porque claro incluso a ver ya el, el tiempo era, o nos libera de decir cosas que en mi familia nunca se hablaron a nosotros uh -huh. nunca nos dijeron que mamá era adoptada uh -huh. que mis abuelos no podían tener hijos uh -huh. y que y que mamá era adoptada, o sea que esa parte de la historia fue una cosa que, así como ellos ocultaban que mamá era adoptada, porque en esa época era como que se ocultaba es horror, Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Este, nosotros no, yo formalmente me enteré a los veintipico de años que mamá era ah, adoptada. ¡Ah, re grande! Sí, sí. Después que murió mi papá. Mirá, o wow. ahí, poco tiempo antes que muriera papá. O sea que con tu papá nunca lo pudiste ni hablar, no, no se no. tocó el tema. No. Uh -huh. No, no. Este, no. ¿Y qué relación tenías con tu viejo? Es que, eh, eh, o sea, era tan distinta la relación. Mi papá era un tipo que. Eh, mi papá era un tipo que basaba su, su autoridad en, en, en la distancia. O sea, uh -huh. yo no tengo registro de mi papá haciéndome un cariño. Uh -huh. ¿no? O sea, eran distintos los padres sí, de sí, antes, sí. Digamos. Sí. Este, nada que ver con lo que somos nosotros ahora como padres. Uh -huh. eh, de todos modos, en eh, uh -huh. los últimos años... Después que yo me recibí y me fui de casa, sí, mejoró. Eh, mejoró muchísimo. Uh -huh. Al punto tal de que, digamos, que cuando él muere yo estaba totalmente en paz. Al principio me llevé para... Uh -huh. me, Entraste. Eh, sí, para la mierda, digamos. Sí, sí. <risa> <risa> este, era muy distinto, pero era un tipo que dejaba, dejó muchas cosas buenas y enseñanzas buenas. Uh -huh. Y nos dejó, a mí por lo menos yo valoro muchísimo que aún hoy eh, yo sigo usufructuando haber sido hijo de Antonio Morra y, y nos dejó. El solo hecho de, 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 su, de su prestigio como vecino a mí me allanó un uh -huh. montón de caminos. Uh -huh. Es una cosa que vale mucho más. Que, que, lo, que lo económico que nos dejó, ¿no? O sea, te cansás de que te digan, ¿no? Tu viejo, tu viejo, sí. lo que fue tu papá. No me Antonio. cansa, me gusta, Antonio, no me molesta. Don Antonio, sí. ¿no? Don Antonio. No me molesta, para uh -huh. nada. No, sin duda nunca que no, me al molestó. contrario, como un mimo, y ¿no? nunca ¿no? me molestó uh -huh. uh, estar a la sombra de esa situación. Uh -huh. no, no. no, no, yo siento mucho orgullo por esa situación. Y además alguien que vino de recontrabajo, digo... Sí. La verdad, sí. que yo no sabía demasiado tu historia de que tu eh, mamá era la dueña del trébol. Sí, Eso hay sí. mucha gente que ni, ni lo debe bueno, saber. Eh, ¿Tu ma, mamá, perdóname, la ¿vive, la vive actualmente? No, no, ¿Cuándo, no, no, ¿cuándo murieron, murió? No, hace un montón. ¿Ah? No me preguntes fechas porque no sé. Está bien, me, pero me hace emboco, muchos años. Le emboco, Viví al lado de Patricia. Me la de mi mujer porque la tengo en la niña. <risa> <risa> Viví al lado de lo de Patricia, ¿no? Sus últimos bueno, años. Bueno, no, vivió en el campo hasta que murió papá. Uh -huh. El día que murió papá, que yo me, me comía el garrón de que me llamaron a mí. Este, fui, lo encontré muerto en la cama. Yo fui con el doctor de Andrea, con Juan de Andrea. Uh -huh. este, desde ese día, mamá se vino a vivir a Lo de Patricia y no volvió claro. más a vivir uh -huh. al campo. Uh -huh. Además, estaba sola, o sea, eran, sí, vivían sí. ellos solos. Sí. Este, y se quedó a vivir en Lo Patricia y las cosas de la vida dio que casi simultáneamente se puso en venta la casa de al lado. Uh -huh. Entonces se compró la casa de al lado y ella vivió sí. mientras que pudo sola en la casa de claro, de la yo eso, al lado de la hermana sabía eso. Y la casa después de tuvo una agonía no sé cómo llamarla con Alzheimer muy uh -huh. fea muy prolongada como cuatro uh -huh. años uh -huh. pero murió hace bastante ya parecido a lo de tu abuelo que ¿Sí? te acordabas no de, de, sí, su mi pap abuelo de sus murió. papás a pesar de no ser de sangre vínculo pero tuvieron sí yo tengo mismo... flashes del mismo uh -huh. porque yo era muy chico tenía cuatro o cinco años yo me acuerdo, lo que más me acuerdo de mi abuelo era que no me reconoció nunca como su nieto preguntaba quién era me decía quién es este era un alemán grandote alto uh -huh. este y me acuerdo del, del día que murió y del velatorio bendito ese que hacían en el living de la casa así que tenés una mezcla tenés una mezcla de piemontés eh, alemán así es sí mi mamá tenía mi mamá era criolla uh -huh. o sea después con el tiempo pudimos desandar algo yo no mis hermanos sobre sí. todo mi hermano que es más este, indagador en esas Guillermo. cosas yo nunca hice nada para uh -huh. averiguar nada la sí. pero él encontró cuando mueren ambos y que y pudimos la acceder papilla. a las documentaciones sí. eh, sobre todo Guillermo uh -huh. eh, cómo, era, cómo fue la adopción a mi mamá la, 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 la adoptan de la casa de la casa cuna que está en la calle Montes de Oca estaba uh -huh. no sé qué hay ahora ahí uh -huh. Montes de Oca, yo después viví, nosotros teníamos el departamento de Constitución, así que sí, siempre sí. anduve por ahí. Sí, sí, lo conocí. Y ahí es, una, es, una, es un edificio antiguo, muy lindo, que estaba. Montes de Oca, justo antes de que se abra el 9 de julio uh -huh. y que empiece la Plaza Constitución, sí. ahí estaba la Casa Cuna de la Casa Montes de Oca. Uh -huh. Aparentemente la, 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 la uh -huh. adoptaron ahí. Uh -huh. este, ellos no podían tener hijos. Había una diferencia de edad muy rara para la época. Mi abuelo era 16 años menor que mi abuela. Raro. Rarísimo. Muy raro. Por eso te digo, no, digo, si me decías 16 años no, mayor no, no, en hombre, no. digo. Ambos, ambos eh, algunos, eh, ambos emigrantes, uno alemán, el otro, mi abuela Ripamonti, uh -huh. este, italiana. Uh -huh. Ellos, no sé. Una, Una historia, historia muy, y muy eh, de película. Él, él estaba profundamente enamorado de su mujer y cuando murió su mujer se le acabó el mundo. Uh -huh. Se fue a vivir prácticamente a Córdoba y no volvió, no, no volvía, uh -huh. estaba allá. Eso hace de que acá ya estaba todo hecho y estaba todo en marcha. Mi, mi papá se queda a cargo de, de eso. Sí. Una, 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 una historia que... O sea, mucha está... Eh, deducida pero no esclarecida para nada uh -huh. eh, mi papá queda a cargo de eso manejando el campo en ese sí lo dejaron de como que sí él se, fue, él se fue allá este, se tuvo tenía alguna en el fondo tenía vetas en los últimos años medio este, eh, no sé eh, trataba de comunicarse con ella en, el, en la casa donde nosotros porque él, te, él se hizo una casa en Tanti en Villa García uh -huh. muy linda casa nosotros tuvimos hasta hace no, no tantos años uh -huh. Grande y creo que puede ser que Felipe nos llevaba ahí. Sí, claro. Sí. Yo fui a un campamento. ¿Vos ahí? Fuiste a un campamento con, conmigo? Ah, es verdad. El campamento del. Es verdad. Es el verdad. campamento del quilombo. El, estaba, Estabas vos ahí. Y sí, con Marisa, los dos. Hubo un par de adultos, ¿no? Que se medio como que se habían competido, pasado de copa y hubo una discusión. Uh, me, quilombo, acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo, sí yo no me lo acuerdo, ahora después bueno, me lo vas a contar yo tendría fui con Pablo Gómez mi primo con Budinio, con Nico eh, Minetti ¿no? sí, me acuerdo sí. perfecto tendríamos 10, 11 años nos fue, llevó Felipe bueno Nelson y la parte tuya del secundario porque le hiciste el primario en, el, en la 29 eh, ya era hasta séptimo grado, te fuiste un año antes, ¿no? me fui a ser séptimo al Colegio Humanista de Luján. Uh -huh. Y estuve hasta el quinto año pupilo, seis años. Eh, nada, también la pasé bien. ¿Sí? ¿La pasaste bien? ¿Siendo pupilo en Marista? El primer año no fue fácil. Yo venía de estar hijo único. Hijo único porque vivíamos solos. Uh -huh. o sea, mi, mi hermano se había ido pupilo también al colegio Marista. Sí. Hacía varios años. Sí. Mi hermana había muerto. Sí. Eh, Patricia. y Patricia estaba casada en Buenos Aires uh -huh. o sea yo estaba único solo, solo. con gente grande y uh -huh. así, apañado por gente grande uh -huh. este, entonces de pronto decido mandarme a, a ser grado al Colegio Marista sí el primer año fue durísimo uh -huh. me acuerdo de algunas o sea pasarla mal llorar extrañar pues. uh -huh. y después ya te ah después le tomé el ritmo la pasé muy bien Venía, ¿Venían chicos de todos lados? ¿Por de qué? todo. ¿Por Porque y era emblemático? Teniendo... Digo, es emblemático. Sí, sí. Maristas en Luján, no, no, no. Además, atrás de la basílica. Además, el pupilado, sí, lo, o sea, para los que lo. Había como dos grupos: los que, los que la pasaban bien y los que la pasaban pésimamente mal. Uh -huh. sí. este, yo siempre estuve desde los primeros meses en el, los tipos que la pasaba bien. Sí porque estaba bien, o sea, yo venía a estar solo ahí, éramos un montón, uh -huh. todos los días deporte, todos los días gimnasia, todos los días fútbol, sí. no me molestaba estudiar, uh -huh. pasaba bien, sí. me gustaba, digamos. Sí. nunca lo sufrí, sacando los, curas los duros? meses, duras, bueno ahí tenés, lo mismo, yo creo que en, el, en todos lados eh, lo duro es si vos te pones a que le sacas la parte mala a la locura. O sea, sí. Yo tenía compañeros que la pasaban muy mal, pero ellos eran muy rebeldes, claro. muy especiales. Y ahí se Yo con locuras sí. Y lo mismo pasó en la colimba. O sí. sea, yo la colimba la pasé, la, la, tanto la instrucción como el resto, como el viaje que hice después en la Antártida, la pasé bárbaro. Eh, pero nunca me puse de punto con nadie ni me puse a, a querer cambiar el sistema que no iba a cambiar. Uh -huh. este, Está bien, iba complejo. bastante derechito, digamos. Ni hizo último no... ni primero. Está ¿no? bien. ¿no? ¿Entendés? O sea, uh -huh. al primero lo usan y al último le pegan la patada en el culo, seguro. Uh -huh. eh, ahí. Eh, yo se me pasaba bien. Me, fui, fui un buen alumno. O sea, no, no fui nunca el mejor, pero fui nunca me llevé una materia, uh -huh. eh, nunca tuve una amonestación. O ¿Sí? sea. Pero no era eh, tampoco el, el chupa media, la pasaba bien. Este, ¿Los fines de semana te venías para Navarro? Los fines de semana me venía para Navarro, todos los viernes. ¿como a dedo? ¿O te iban no, a no, 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 no nos llevaban y nos traían. Éramos, en esa época éramos varios: Estaba Adrián Muñeca, Walter Muñeca, Marcelo Muñeca, yo, de Gustavo Navarro, Salcedo. Todos en, de pupilo. Todos en... pupilo. Mirá vos. Adrián y Gustavo Salcedo eran mayores que nosotros, un par de años mayor que nosotros. Sí. Marcelo, un año mayor que yo. Uh -huh. Yo. Sí. El loro chico, sí. eh, Walter, sí. un año menor que yo. Y en una época estuvieron los Alcañarás, el, el, el mamón y el hermano, uh -huh. que duraron muy poco tiempo. Sí. Y ahí había en esa época una tradición de mucha gente que había ido de Navarro allá. Bueno, uh -huh. mi hermano había estado ahí, eh, los Wittiló habían estado ahí, o sea, eh, y había gente grande, Coco Talento había sido uno de los primeros, el gallego conde. Uh -huh. O sea, a, había una especie de. Tradición De que había gente de Navarro siempre en alguna promoción. Uh -huh. este, y nada. ¿Te ayudó en la vida ¿Ese, esa etapa para y algo? Y me destetó, uh -huh. porque si no yo hubiese sido un calzonudo solo en el campo. Uh -huh. no sé. sí. Y me desteté a los 12 años. Uh -huh. Y eso, yo creo que estuvo sí. bueno. Y me sirvió para, para, para valerme solo. Ahí sí estás solo. Te la uh -huh. podés valer solo. Y está, tu destino está librado a tus acciones. Ahí no hay. No hay tu tía en ese uh -huh. sentido. De ahí a, a la Colimba, te, pregun te paso rápido. Porque sí, me, sí, sí, sí. Me gusta. Tú. No, 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 porque me gusta mucho la historia que viene. De ahí. Digo, fuiste. Terminé la secundaria. En, sí. En, en. Luján, ahí. En Luján, en diciembre del 92. Poned, es como en una segunda 92. ciudad, de Luján, para vos. La, digo, no, ¿la no, disfrutabas? Yo, yo, yo mantengo eh, cotidianamente relación con, con gente mis de compañeros. Luján. Uh -huh. Eh, ¿Algún apellido? Sí, o sea, bueno, el apellido que por ahí más las conocen las mujeres Verdejo, Javier Verdejo, que es el ginecólogo de la mitad de las mujeres Navarro. Okay. Eh, es El compañero, compañero amigo, tuyo. Sí. El ginecólogo de mi señora también. Sí. Este, y después, mucha gente, que incluso conocen acá que son por alguna cosa o por otra relacionada Y hoy por hoy, por la edad tengo muchos compañeros, yo, el gerente de la cooperativa de Luján es compañero ajá, mío ajá. Este, así el, el, el jefe de, el, de la FIP de Luján es compañero mío en, en la clínica Güemes tengo dos o tres este, compañeros, Hernández, uh -huh. Verdejo, que han estado siempre ligados a la parte de medicina, compañeros uh -huh. y tengo compañeros casi en toda la provincia y en algunas otras provincias porque al colegio en ese momento venía gente de todos de lados todo eh. lado. uh -huh. o sea que tengo conocidos en muchísimos lados que fueron compañeros y que hoy por hoy los primeros sábados de cada año de cada, los primeros sábados de diciembre de cada año nos juntamos y nos juntamos 40 50 de todo el país mira qué bueno vamos a un qué... campo en Carmen de Areco bueno eso te dejó el marista no unos vínculos es que de sos, lindo. sos este con el grupo que te toca de compañeros de pupilado sí son casi tus hermanos yo sí. tuve 5 o seis que fueron como tus que hermanos. fueron mis hermanos desde el séptimo hasta el quinto año uh -huh. en donde los lazos de amistad son muy fuertes uh -huh. Y yo conservo esas. Incluso, bueno, por una cuestión generacional después nos digregamos mucho. Yo tengo un compañero mío en Panamá, un compañero mío en Barcelona, uh -huh. un compañero mío en Alemania, eh, con el que hablamos cotidianamente, un compañero mío en San Martín, este, que cuando vienen a visitar a su familia a Buenos Aires siempre nos reunimos, vienen a mi casa, uh -huh. este, pero ahora con Facebook y con todas esas cosas uh -huh. estamos en conexión continua. Qué bueno. Bueno, tenés dos historias, dos titulares en la época del proceso, sí. de procesos, de... Que, que sí, ¿no? Era la época del proceso, terminando sí. la época del proceso, sí. eh, eh, haciendo Incluso un servicio militar. Durante la secundaria yo viví una cosa que fue muy particular. Uh -huh. una, la, la hija de un, la hermana de un compañero nuestro, eh, la hija de Emilio Mignone, que es uno de los fundadores de la Universidad de Luján, Ajá. desapareció. Ella era trabajadora social en las villas. Sí. Es un caso muy renombrado, sobre todo en Luján. sí Y bueno, los hermanos y los primos eran compañeros míos de, de, de grupo de año. Uh -huh. Así que lo, lo, eso que no, no se entendía bien qué Sí, qué pasaba. Claro. Uh -huh. Yo viví en el quinto año la finalización del proceso y la guerra de Malvinas, Adentro, con uh -huh. 17, 18 años. Eh... ¿Te tocó hacer el servicio militar en Buenos Aires, en el, en el, en el 83, puerto? al otro año. ¿Al otro año? Eh, uh -huh. con, ¿Ya con Alfonsín? No, todavía entré no. En, entré en febrero del 82. Ajá. Viví toda la campaña. Fui a los dos actos, esos actos que dicen que había un millón de personas. Fui Ajá. al acto peronista y al acto radical, Ajá. en la 9 de julio. Fui a ambos. ¿Fuiste el de Luder y el de fui Alfonsín? Fui al de que el, 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 Iglesia que quemó el féretro sí. con el radicalismo. ¿Pero fuiste por qué? porque fui, tenías que ir? Fui porque yo estaba chocho de la democracia. Ah, estaba chocho, está bien. O sea, estaba en la colimba, sí. tenía las tardes libres sí. y estaba muy empapado de, uh -huh. de, de, del espíritu de, 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 de finalización del proceso, sobre todo porque yo había vivido la guerra, o sea, la guerra fue como un corolario de, de la dictadura, como el punto final de un sí. proceso que se había deteriorado uh -huh. y el, el estar en Nava, en Buenos Aires. Solo en un departamento haciendo la colimba, me daba una libertad inusitada. Además, en esa época, eh, la colimba era el uniforme. Sí. Eh, vos, mira iba a las canchas de fútbol gratis, uh -huh. al cine gratis, sí. los transportes no te cobraba nadie nada. Uh -huh. Capaz que pedías una porción de pizza y no te la cobraban. Uh -huh. O sea que. Se respetaba. Era como que estabas haciendo la colimba. Sí, sí, no sí, sí, está bien. Y, y más después de la guerra. Claro. ¿Entendido? O sea, era toda una cosa sí. muy. La, la, la sociedad vivía una situación muy particular. Uh -huh. Así que yo usufructuaba mi uniforme y me chantaba el uniforme cuando estaba de Franco y me iba a la cancha. Pero además iba a ver. ¿A qué cancha iba? <laughs> la nu, la... Racing a la, la cancha de la nu de tablones. Sí. Y íbamos porque Fabián de la Madrid era fanático de, 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 de Racing. Racing. Sí. He ido a las canchas a seguir la, uh -huh. la, las campañas de Racing, de cualquiera. Sí. Íbamos a fútbol. Yo Yo soy de boca. Uh -huh. Y a la, la bombonera iba. Uh -huh. Pero también iba a la cancha River, o sea, era grande sí. partido y hasta la <laughs> Y el entrábamos uniforme. gratis, nunca uh -huh. nos cobraron. Y en la pasión por el, igualmente, ahora vamos a hablar del radicalismo y tu, tu, tu militancia y todo, política, pero no me quiero olvidar de que custodiaste a Macera haciendo la colimba. Uh -huh. En el puerto. y En el pasada de aeronave, bueno, Sí, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? Digo, trato directo con Macera. Sí. Directo, directo, de asistente personal. De... Sí. Eh, de pasearle el perrito, llevarle el perrito a pasear. ¿Presidente de facto? Sí, en ese momento estaba preso. Sí. Por las uh -huh. Fuerzas Armadas. Uh -huh. O sea, yo, yo voy a un destino como infante de marina al apostaron de Buenos Aires, que es el edificio que está atrás del Sheraton uh -huh. donde, donde amarra la fragata, donde amarra el Irizar cuando donde está. Donde, uh -huh. Sí. Y era horario de oficina, entrábamos a las 7, salíamos a las 2, hacíamos guardia, estaba en la gloria, en Buenos Aires libre y con todo gratis. Y viviendo solo en un departamento en Buenos Aires. Así que ellos estaba muy bien de abril hasta septiembre. En septiembre la Junta Militar o el proceso estaba agonizando habían llamado a elecciones y Alfonsín tenía un discurso muy duro con respecto a lo que pensaba hacer con las juntas militares este, si ganaba las elecciones uh -huh. y los militares lo meten preso a Macera porque en ese momento la discusión era si a los militares que habían llevado a cabo la dictadura y el proceso lo juzgaba la justicia militar o la justicia Ordinario. ordinaria el discurso de Alfonsín era que lo iba a juzgar uh -huh. Entonces eh, apresuran el proceso como para uh, de juzgar a Macera dentro de la, de la fuerza de la justicia militar y lo meten preso a Macera en el apostadero naval de Buenos Aires. O sea, eligieron el apostadero naval porque era una dependencia de la Armada Argentina dentro de la capital federal. Y de ahí a cinco cuadras está el, el edificio de la Fuerza Aérea sobre el, uh -huh. la avenida del costado. Sí. Así que en un departamentito, lo, 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 un día nos hicieron pintar, nos hicieron nosotros, éramos 12 haciendo la colima ahí, que era lo que hacíamos guardia en la puerta del apostadero para los que estaban en los barcos y eso, no hacíamos nada. Nada. Y un día empezaron, vamos, tenemos que pintar esto, tenemos que arreglar, trajeron muebles, papá, 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 pa, pa, un día lo otro trajeron un tipo que no, no sabíamos, lo conocíamos, pero no, nada, nosotros no sabíamos nada, veníamos en la cabeza de un termo, sí, obvio. <laughs> estábamos en la, la secundaria, había terminado la secundaria hace un rato, y lo meten preso Macera y a los que estábamos ahí ya hacía unos meses nos dicen, bueno, vos, vos y vos van a ser guardia en atenderlo al almirante, porque el tipo mantenía su jerarquía de almirante, uh -huh. Así que, no sé, o sea, la historia lo juzgó, pero yo para mí en ese momento era un tipo grande, casi un viejo, lo veía. Sí, no sé, tendría cincuenta y pico, 60 años, para sí. mí era un viejo que tenía un perrito blanco y que nos pedía cosas y nos trataba bien y nos, nos, nos trataba respetuosamente, nunca nos pidió que, que nos cuadráramos ni que le hiciéramos la veña, porque no. dentro de la estructura militar era, hubiese sí. sido así. Sí. Y tuvimos contacto con él, yo, todos los que estábamos ahí, de asistente, uh -huh. yo digo vocal diario, llevar el perro a, a mear afuera. A a, a <laughs> este, es, si cuando no. la justicia lo juzga y se lo acusa de todo y lo que se le cuando recibían los jueces sí. y los abogados y todo, uh -huh. nosotros eh, hacíamos el, el acompañamiento, los íbamos a buscar afuera, los traíamos. Yo guardo dos diarios, sí. un, una crónica y un clarín, uh -huh. de, de, de en ese momento el juez, creo que era el juez Salvi, eh, va a reunirse con Macera, que era el, 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 el que lo estaba acusando, creo. Uh -huh. Y, y salió. en la barrera había que recibirlo al juez, no dejar entrar a la prensa, estaban todos amontonados en la barrera. Sí. Y acompañar al juez adentro. Y me tocó a mí la guardia. Así que sí. salí en todas las tapas de los diarios, como la última foto que le sacaron cuando el juez, y salí en la primera página de Clarín y de Crónica, sí. yo, de vestido de gala. Mirá. Este, porque así ese era mi trabajo. Sí. A contrapartida de eso que parece gracioso. Sí. Y que es una cosa que a mí alguna vez me gustaría hablar con alguien que sepa de esa interna, porque eso no salió afuera. Uh -huh. A la noche, esto era. El Sheraton era la última cosa privada, digamos. De ahí para allá era zona militar. Todo lo que hoy es Puerto Madero Todo militar, era zona abandonado. militar, abandonado, porque se habían llevado el puerto a sí. la zona sur. Sí. Y eso eran todas barracas llenas de ratas y de sí, 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 sí. Sótamo ahí en un rincón. Sí. Eh, eso era toda zona militar y lo que hoy es la Avenida que, 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 que corren frente a Puerto Madero, no sí, sé cómo sí, se sí, llama, sí, sí, eh, sí. no me sale. Eh, Alicia Mordejón. Alicia de junto que están todos los restaurantes y todo. Sí. Eso era una avería interna de sí. uso militar, sí. o sea que después el día de la noche no andaba nadie. nadie. Las mismas camioneta recuerdo, era una camioneta, unas camionetas Chevrolet de las bravas, modelo setenta y pico eh, verde militar, con el escudito en la puerta y garreta, que antes era común era esa cuadradas. Uh -huh. este. La misma camioneta que iban y te llevaban y te traían de, de día a la noche, pasaban y tiraban tiros al edificio donde estaba Macera, que nosotros custodiábamos. Uh -huh. En ese momento lo que decían era que había una fracción de la Armada que lo quería, le daba como un mensaje de que no tenía que hablar. O todo un, un asunto muy, muy jodido, muy particular de esa época. Y la verdad es que no era grato, 18 años estar uh -huh. en un lugar que veníamos pasando bombas de. de, de, de yo me acuerdo que ese año se jugó el mundial de y acá, en el Luna Park. Y iba también. Iba los partidos, había hecho fanático el volley. yo la estaba pasando como, papá, de golpe era guardia, 24 por 24, nos salíamos más, todo el día cuidándolo a más. Y encima te tiraban tiro. Y encima tiraban tiro. Entonces, eh, y eran y ahí... tiro de en serio, no eran salvas, eh, porque caían los pedazos de que caían. O sea, uh -huh. Pero las tiraban arriba. Ahí te asustaste y, ahí, y usaste un contacto. Sí, tenía de uno un que contacto, venía a cazar al campo. el, el, el capitán Dimena, que ya murió hace muchos años, que venía a cazar acá uh -huh. al campo nuestro, con Eduardo Falú, que eran amigos de papá. Que, Eduardo Falú, folclorista. Folclorista de primera línea. Uh -huh. Y mmm, ahí yo vine, uno de esos francos que tuve que me daban 12 horas, vine acá y le dije: se pudrió todo. Pues yo todos los fines de semana libre, no hacía guardia, nada. nada. Mi viejo, nada, mi vieja, no, que no, que se iban a matar. Entonces, lo llaman al capitán Jimena, capitán Jimena me manda para llamar, yo estaba en el apostadero, y me dice, mira, yo muy poco el margen de maniobra que tengo, pero si querés salir de ahí porque esto está pesado, esto viene mal, el, el, el comandante del Bahía Paraíso, que era el Transporte Polar, que hacía la campaña Antártica, es, es, camarada, es camarada mío, es de la misma camada que yo. Lo llamo y que te lleve con él. Listo, a la Antártida. Así que en 24 horas estaba en el barco. Y Contame, rato. antes vamos a hacer un corte y después vamos a entrar en la parte un poquito más local y política. Contame, por favor, esa experiencia en la Antártida. ¿Te fuiste no, a sí. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Seis meses? ¿Siete sí, meses? Sí, seis meses. ¿Pero y cómo fue? ¿Saliste del puerto de Buenos Salimos Aires? Salimos del puerto de Buenos Aires, de la posta naval, donde sí. yo hacía Guardia, estaba sí. amarrado el barco ahí, Ushuaia, reabastecimiento, qué sé yo cruzamos ahorcadas que además un año después de la guerra sí, sí, o sea, sí. la guerra había terminado en junio del 82 y nosotros fuimos a fin del 82, a fin del 83 uh -huh. eh, se, eh, fines de octubre, después de las elecciones capaz uh -huh. que era el primero de noviembre y nada nos fuimos de allá yo, yo de asistente del comandante porque el comandante era amigo de Jimena ¿Qué hacías? Y, ¿Qué hacías? ¿Qué hacías en el barco? Asistente en el nada, pero no hacía no. nada, nada en el no, barco. No, era asistente. Sí. Tipo le hacía la cama al tipo, le limpiaba el baño, <laughs> le, le llevaba la ropa a lavar, se la traía, le preparaba sí. las medias. Le, le, le. Era el Y el bajabas asistente. a los diferentes puertos del Antártico. A de todos la lados de... con el maletín y la torta, a todos lados. Porque había una como una tradición que en la base que vos ibas a, re, a cambiar la gente y todo, sí. el barco que tenía una sola repostería y qué sé yo, Hacían una torta, porque los tipos que estaban ahí, hace un año que estaban ahí. Sí. Entonces el comandante bajaba con una torta, una torta y los tipos esperaban con chocolate caliente. Así sí. que yo iba con la torta y el maletín en el helicóptero. Una locura. Eh, 17 bases había en esa época, y las hice a todas con el comandante. Porque yo me llevaba, me, 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 me uh -huh. tenía desconfianza. Sí. Para mejor tuve suerte también en eso. En ese momento, el, el, almirante, el vicealmirante, creo que era director del Hospital Naval Buenos Aires, era morra, que no tenía nada que, no ver, que ver con que... nosotros. Sí. Pero yo nunca se lo desmentía al tipo. Sí. O sea, él me dice: Morra, yo conozco al vicealmirante que es. Sí. Sí. sí, pariente. <laughs> <Chale. risa> este, así que el tipo me tenía como que. ¿viste? Y nada, la pasé muy bien. Y la vida del barco es hermosa y me signó en muchos aspectos para toda la vida. En cuanto a que amo el mar. Sí. Después cuando volví terminé siendo ingeniero agrónomo porque sí, 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 me obvio, tocaba, tocaba, pero si no hubiese cargado para el lado del mar, uh -huh. me encantó esa vida de, del barco. Qué linda, negra. Uh -huh. Bueno, así que conociste la Antártida. Seguramente debe ser el sueño, el, el, el viaje más, Yo lo que más que hiciste lo en tu vida. Lo que vida. más me cuesta explicarle a la gente es que los animales no conocen al hombre y que no le temen. Eso me llamó la atención. Después, ligado yo toda la vida a los animales y al campo y a todo, los animales no le temen al hombre, no lo conocen. No tienen la referencia de que el hombre les va a hacer daño les va a pegarlo. No, le dan pelota. Son un animal más, ¿me entendés? Que en la medida en que no le muestres agresividad, podés caminar por una pingüinera de medio millón de pingüinos que nunca vieron a una persona y no te dan casi ni cinco pelotas. Tienen que andar con la patada con los pingüinos para que te dejen caminar. Porque no te dan bola. O lo mismo los lobos marinos, las focas o lo que sea. O sea. Sacando que por algún motivo haya algún signo de agresión, lo que más me llamó la atención era eso. Yes. Después, cosas únicas que ves en las cámaras, yo lo viví de, de, de navegar el barco y ir 40 delfines de cada lado, orca en la Qué Antártida. Es, la Antártida es nada que ver con lo que uno cree que es la zona desértica. ¿Hiciste fotos? Yo tengo tres álbumes y tengo. que es una cosa que es una deuda que tengo para algún momento. Debo tener 5 o 6 horas de super 8. Filmadas en discarrete, uh -huh. sí. que toda la vida los quise pasar a aunque sea a VHS o a un CD Y no lo hiciste. Y no lo hice. Bueno. Me compré un proyector de Super 8 para sí. hacer eso, pero todavía no lo hice nunca. Bueno, y la, el segundo bloque lo vamos a hacer eh, hablando ya más de la política local, hablando un poco de historia, hablando un poco de presente. Nelson es una persona que participó muchísimo en política, yo de hecho me lo acuerdo de joven de más chico, siendo una persona bastante polémica, de hecho tuvo un hecho bastante eh, significativo, que quedó bastante en la historia, que fue eh, la organización de la tirada de huevos en contra de Marta Mayotti, que Nelson se te acusa o se te nombró en ese momento como que fuiste el organizador de eso. Me lo respondes después a ver si tuviste... Problema. Que... Dale.